4 de febrero. ¿Qué día es hoy? ¡El Chalún! ¡Véspera, Garda Véspera! ¡Santa Luna! ¡Hágate de una en Véspera, está! ¡Oso hondo! ¿Y cuál es la costumbre en Euskal Herria en esta víspera de Santa Agueda? ¡Santa Agueda una! ¡Hágate de una en Véspera, está! ¡Eta egun honetan, zer egiten da Euskal Herrian! Pues a eso se han acercado hasta la residencia Espaldico un centenar de alumnos de la Ikastola Estileku de Portugalete a cantar. ¿Cantatzera? ¿Maisuak behartua? Bai. Bai. ¿Ese nuen nahi? Igual, bai. Ah, bai, ¿eh? ¿Ondo pasa todo su esta? Bai, bai. Lo han pasado bien y han cantado todavía mejor. Superondo abestu duzu, eh? Es que bai, bai. Niri, bai, pilloa gustatu zait, eh? Bai. Asko ensaiatu duzu, eh? Bai. Eman ziguten paper bat eta etxean ensaiatzen ginuen eta musikan ere, bai. Etxean ensaiatu duzu? Bai. Gurasoekin? Ni bai. Ez, zu bakarrik? Bai. Nik ere bai. Ni hartzen dut, arkatz bat eta Arcach Batekin. Con un lapicero nos cuenta esta chiquichu que ha estado ensayando en casa. Maquillas pocas hemos visto. Con todos los que eran, no se fuera a caer el edificio. O peor aún, no se fueran a enzarzar entre ellos en una batalla. Ah, bai. Agian borrokatzen duzue hori. Se josten dal edificio. Ah, bai, egia da, egia da. Denok batera, hor makillarekin, jotajo, azkenean jausten da. Ez que klase bakoitza hogeita zei gara, eta bota aldo edificioa manera gara, bai. Bai, egia da. No ha habido problemas, más bien todo lo contrario. Los residentes han quedado encantados con la actuación. A Maripaz, por ejemplo, le ha recordado a cuando ella misma salía a cantar de niña. ¿Gusta tu seis? Bai, asko, asko. Ni txiki zeitzen itzen nien, neu ez joaten nintzen holan. Zetzezet, abesten. Bai. Oso polita. Bai, politxo, politxo. Beraz, unkituta zaude orain? Eh? Pizka bat unkituta, emozionatuta zaude? Bai, 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 bai. Sentido la marcha en el cuerpo, los chavales de Astileku? Oh, que bonito, precioso. Que bonito. Te ha gustado, verdad? Mucho, mucho. Me gozo mucho, porque tantos niños... cantando. Muy majos, muy bien. ¿Qué tal lo han hecho? Muy bien están. ¿Y a vosotras qué os ha parecido? Pues que está, ha estado muy bien. Está bien. ¿Os ha gustado? Sí, sí, sí. ¿Qué os ha parecido que vinieran a cantar los chavales de Astileku? Muy bien. ¿Te ha gustado? Mi hermano y yo. Ah, ¿los dos? ¿Y estáis aquí viviendo en la residencia? No. Él sí. Yo sí. ¿Y tú vienes a visitarle? Sí. Mira qué bien, y te lo has encontrado. Los cánticos. Vas en Equien. Y cuéntame, ¿a ti qué te ha parecido? Aparte de la visita de la hermana, pero esa es todos los días. Esta ha sido una visita muy especial. Ya sé, muy bonita. Sí. ¿Te has emocionado un poquito? Hombre. Ha cantado muy bien. Pero sí, no, ¿eh? No me ayuda, lo demás yo ya lo hacía la segunda voz. Yo he cantado el Chaldua con un coro de 60.
Gracias, sí. Esto es antes. ¿Qué te ha parecido que te vengan a cantar Saltágueda hasta Espaldico? Perfecto, perfecto. Y los niños me han entusiasmado. Y desde la dirección de la residencia agradecen también el gesto, pues es una forma de que quienes no pueden bajar a cantar al pueblo vivan también Saltágueda. En definitiva, de que Espaldico forme parte de la vida de Portugalete. Al final, esto lo que supone es pues que Espaldico es ponerle dentro del mapa de Portugalete, como sí que creo que los portugalujos y portugalujas tienen muy presente que aquí viven personas mayores, que están en una situación mayor de dependencia, pero que queremos seguir teniendo proyectos de vida, aparte de los cuidados sanitarios y asistenciales que se dan en el día a día de las personas mayores, pues también queremos seguir viviendo, celebrando. Y claro, nuestra manera es, con la dificultad que tenemos de poder bajar a lo que se puede vivir en el pueblo, que sea la gente del pueblo, ¿no? Y en este caso, pues ha sido un claro ejemplo con los niños, niñas de Astilecu, a los cuales agradecemos, por supuesto, siempre su disposición, siempre tenernos presentes, interactuar desde la Semana Cultural, a actividades que tienen que ver más de cognitivas, hasta incluso actividades lúdicas, como eso de celebrar Saltágueda, pues al final es un motivo de alegría y de abrir las puertas de la residencia al pueblo y que el pueblo y los mayores podamos convivir, ¿no? Ese encuentro intergeneracional. Por lo demás, alguna visita se ha quedado con ganas y esta tarde saldrá también a cantar Saltágueda, en su caso, en Santurtzi. Música escolan, saude. Música escolan, talde bat, kantatuko dugu. Ah, bai, ausartuko zarete. Bai, bai. Abestera, eta urtero egiten duzue? Kurtso honetan bakarri, hasiko... Esperientza berria da. Bai, bai. Ba. Y en lo que a los chavales se refiere, aquí no queda la cosa. Si hoy vestían de aldeano, mañana lo harán de piratas. Llegan los carnavales. Saltágueda, eta bihar zer ospatuko duzue? Ka,